Arthur's Birthday by Mark Brown. Hi, I'm Arthur. Welcome to Living Books. To have my birthday story read to you, click right here. To play inside my birthday story, click right over there. Okay. No puede esperar. No puedo esperar, dijo Arturo. ¿Estás segura que solo es martes? Ve por ti mismo, dijo la mamá. Faltan 4 días más para mi cumpleaños, dijo Arturo. Ojalá y que todos puedan venir a mi fiesta de cumpleaños. Arturito, ¿terminaste ya todas tus invitaciones? Estoy haciendo la última. Muy bien. ¡Qué emoción! ¿Para Cerebrito? ¿Para Buster? ¿Para Muffy? ¡Abre la boquita! Cereal, leche, ¿Qué clase de pastel te gustaría? Pastel de chocolate. Perfecto, mi amor. Que te vaya bien en la escuela. Y no te olvides de darle esas invitaciones a tus amiguitos. Está bien. Buster, ¿puedes venir a mi fiesta? Preguntó Arturo. ¿Estás bromeando? Dijo Buster. ¡Claro que sí! Mi abuelita va a hacer un pastel de chocolate. Dijo Arturo. Allí estaré. Dijo Cerebrito. Me encanta el chocolate. ¿Y yo qué? Tú también estás invitado. Y también Francine. ¡Qué bien! ¡Podemos jugar a la botella! ¿Va a haber juegos también? ¡Sí! ¡Muchos! ¡Esto va a estar bien padre! ¡Pastel de chocolate! ¡Están invitados! ¡Qué lindo! El juego de la botella.
Bueno. Es para ti. Estoy ocupado. Que dejen recado. ¿Quieres venir a mi fiesta, Sueven? ¡Claro que sí! ¿Va a haber baile? Ajá. ¿Ya te invitaron a la fiesta? ¡Todavía no! Muffy, ¿puedes venir a mi fiesta de cumpleaños? Sí, ¿cuándo es? El sábado por la tarde. Casi no puedo esperar. ¡Oh, no! ¿Estás seguro que es este sábado? Pero este sábado también es mi fiesta de cumpleaños. Dijo Muffy. ¡Oh, no! Dijo Arturo. ¡No puede ser! Nadie sabía qué hacer. ¿Deberían de ir a la fiesta de Arturo o a la de Muffy? ¡Me encantan las fiestas! ¿A cuál vas a ir? ¿Estás bien? Sí. ¡Ay, no! 8 por 4 es igual a... 32. 10 por 2 es igual a... 20. 2 por 3 es igual a... 6. Hace meses que están contratados. El grupo de rock y Pickles el payaso. Tampoco puedo cambiar mi fiesta. Hasta mis parientes de Ohio vienen. ¿No puedes cambiar tu fiesta para otro día? ¡Estás bromeando! ¡Ay! ¿No puedes cambiar tu fiesta para otro día? ¡Estás bromeando! ¡Caramba! ¿Vas a tener también pastel de chocolate? ¡Y helado! Oh. ¿Dos fiestas en el mismo día? ¡Sí! Hace meses que están contratados. El grupo de rock y Pickles el payaso. Tampoco puedo cambiar mi fiesta. Hasta mis parientes de Ohio vienen. ¡Ay, no! El miércoles, antes de entrar a clases, los niños se juntaron. Las niñas se juntaron en el patio durante el recreo.
Bueno, entonces vamos todos a la fiesta de Arturo. Debemos decidir juntos. Yo también. Las niñas son muy raras. Bueno, ¿y qué tal las niñas? ¿Para qué queremos a las niñas? Apuesto que tu fiesta va a estar mucho mejor. Los niños son muy raros. Pero no vamos a estar tan contentas sin los niños. ¿Eres mi amiga o no? Aquel que no venga a mi fiesta ya no va a ser mi amigo. Apuesto que tu fiesta va a estar mucho mejor. Bueno, entonces todos vamos a la fiesta de Arturo. Está bien, nosotras vamos a la fiesta de Muffy. El jueves después de clases, Arturo y su mamá escogieron las decoraciones para la fiesta. Tienda para fiestas. Bien. Mamá, ¿me compras los globos grandes? Está bien, mi amor. ¿Puedo servir en algo? Necesito mucha ayuda. ¿Les puedo servir en algo? No, gracias. Entonces, que coman pastel de cumpleaños. ¡Arre! ¡Arre! ¡A Cuba! ¡Mira, mamá! ¡Confeti! ¡Paquete para Arturo! ¡Gracias! Más tarde, un mensajero les entregó una caja muy grande. ¡Uy! ¡Esto pesa una tonelada! Y en el buzón había 3 tarjetas de cumpleaños para Arturo. Una era de su tío Bud. Cuando Arturo la abrió, cayeron 3 billetes de a dólar. ¡Wow! ¡Qué suerte tienen algunos!
Miren, tenemos nieve de chocolate, de fresa y de almendras con espinacas. ¡Ew! Solo estoy bromeando. Papá, eso no es chistoso. Ya casi es hora del cumpleaños. ¡Ábreme! ¡No! ¡Ábreme a mí! $3 para mí solo. Para el más loco de mis sobrinos. No lo gastes todo en un solo lugar. Abrazos, tu tío Bot. No te olvides de darle las gracias a tu tío Bot. Está bien. Mamá, ¿cuándo va a ser mi cumpleaños? Hasta dentro de unos meses, cariño. Oh, ¿tanto tiempo? Jalea. Mermelada. Jalea. Mermelada. Jalea. Mermelada. Jalea. Somos platos, platos en el trastero. ¿A qué hora está la cena? Ya tengo hambre. El viernes, rumbo a casa después de clase, Arturo corrió para poder hablar con Francine. ¡Espera! Ojalá pudieras venir a mi fiesta. Ya le prometí a Muffy ir a la suya. Pero ojalá que pudiera ir a las dos. Una fiesta no es una fiesta sin los niños. ¡Espera! Tengo una idea. ¿Podríamos? ¿Y qué tal si lo hacemos así? ¡Te alcancé! ¿Tú la traes? Está bien, yo te ayudo. Y Arturo y Francine corrieron a su escondite en el árbol. Arturo encontró lápices, papel y sobres. Déjame escribirlas. Se tienen que ver como si Muffy las hubiera escrito. Está bien, pero que todas tengan una. Oh,
Creo que ya los tengo todos. Esto va a ser muy divertido. Arturo, ¿cómo se escribe regalo? R-E-G-A-L-O. Esto se ve muy bien. Esa noche, Arturo les contó a sus padres su plan, y al día siguiente, muy temprano por la mañana, Arturo y Francine entregaron las notas a sus amiguitos. Una para Prunella. Una para Sue Ellen. Y una para Fern. La última nota que entregaron era muy importante. ¡Ya terminamos! ¡Nos vemos luego! Querida Muffy, tengo un regalo muy especial para ti. Es tan grande que no lo puedo llevar solo. Por favor, ven a mi casa a mediodía para dártelo. Con cariño, Arturo. ¡Huele a panqués! Dijo Arturo cuando entró a la casa. ¡Tu desayuno favorito! Dijo su papá. ¡Y con miel de maple, traída desde Ohio! Dijo la tía Bonnie. ¡Qué grandote te estás poniendo! ¡Ah! Las fiestas de cumpleaños son tanto trabajo. Y ahora un beso de cumpleaños. Y 8 abrazos de cumpleaños. ¡Yo estoy lista! Todavía no, mi amor. ¡Feliz cumpleaños! Dorita, bájate de allí. ¡El desayuno ya casi está listo! ¡Un pellizco para que crezcas! Arturo fue hacia la ventana. Ya casi era mediodía. ¡Viene alguien! Gritó Arturo. ¡Era Sue Ellen! ¿Qué están haciendo todos aquí? Preguntó Sue Ellen. ¿Qué?
¿Qué estás haciendo tú aquí? Preguntó Buster. Es una sorpresa para Muffy, dijo Francine, que venía detrás de ellos. Es una sorpresa para todos, dijo Cerebrito. Busquen dónde esconderse. Muffy va a llegar en cualquier momento. Buster, se te ven las orejas. ¡Oh! ¿A qué horas llega? ¿Ya se escondieron todos? ¿Y cómo se va a sorprender? ¡Qué emoción! ¡Shh! ¡Oh, no! ¡Mis calzones están al revés! ¡Nada más date vuelta! ¡Así está mejor! ¿Cómo se va a sorprender? ¡No puedo esperar hasta que ella llegue! De acuerdo con mis cálculos, Muffy llegará en cualquier momento. ¿Les conté alguna vez lo que me pasó cuando era chico? Una vez me escondí tan bien, que no me podían encontrar por una semana. ¡Aquí viene! ¡Hola, Arturo! Vine por mi regalo. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Muffy! ¿Ya ves? Tu regalo es demasiado grande para cargarlo. El resto de tu fiesta viene en camino. Después de todo, ¿qué es una fiesta de cumpleaños sin todos tus amigos? Este es el mejor cumpleaños que pudiera tener, dijo Muffy. Deberíamos de hacer esto todos los años. Sí, pero el año que viene, que la fiesta sea en tu casa, dijo la mamá de Arturo. Ya estoy lista para mi helado. ¿Me pueden dar un pedazo de pastel con una rosa? Lo que tú quieras, cariño. No puedo esperar hasta que Arturo abra mi regalo. Bueno, tan solo faltan 365 días para el próximo cumpleaños de Arturo. ¡Lo logramos! Gracias por la sorpresa, Arturo. No sería un buen cumpleaños sin estar todos juntos. Bueno, muchachos, ¿qué se siente tener 8 años? ¡Padrísimo! ¡Feliz cumpleaños, Arturo! ¿Ya quieren pastel? ¡Sí! No puedo esperar hasta que Arturo abra mi regalo.
¡Lo logramos! Gracias por la sorpresa, Arturo. No sería un buen cumpleaños sin estar todos juntos. Ya es hora de abrir los regalos. Escogí este especialmente para ti. Prométeme que lo vas a usar luego, luego. ¡Seguro! ¡No puedo esperar! ¡El juego de la botella! ¡Feliz cumpleaños, Arturo! ¡Adiós! ¡Nos vemos la próxima vez! To have my birthday story read to you, click right here. To play inside my birthday story, click right over there. Are you sure you want to quit? Okay, bye!